Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues estamos dando continuidad a la serie que iniciamos en programas anteriores. Pues ni siquiera sé cómo llamarla. Yo creo que propiamente ese sí sería un calvario fiscal, ¿verdad? Así que bienvenido a su próximo capítulo de la telenovela Calvario Fiscal. ¿Por qué calvario fiscal? Porque empezamos hablando de las cartas de invitación que estaba enviando la autoridad por inconsistencias detectadas entre los CFDIs emitidos o recibidos y los datos contenidos en las declaraciones. La semana pasada hablamos pues que precisamente derivados de las correcciones que se tengan que hacer por esas cartas de invitación, porque la verdad es que en muchos casos la autoridad sí tiene razón, en otros no, pero bueno, cuando hay que hacer correcciones, pues hay que cancelar CFDI, sustituir CFDIs, etcétera. Entonces hablamos de todo ello. Y bueno, en esta ocasión el tema va a ser precisamente la presentación de declaraciones, pues derivadas en principio de estas cartas de invitación, de estas declaraciones complementarias que corrigen datos de años anteriores, pues datos mensuales, datos anuales, puede ser que el contribuyente esté dictaminado o no, etcétera. Entonces vamos a hablar precisamente de este tema a lo largo de este programa. Y bueno, como ya se está haciendo costumbre, una buena costumbre recién adquirida, es que a la persona que nos llame o se comunique con nosotros por los medios que nosotros le vamos a indicar y nos dé respuesta, la respuesta correcta a una pregunta que vamos a hacer en el transcurso de este programa, pues va a ganar, va a obtener una suscripción semestral digital de la revista Consultorio Fiscal, que es la revista, una de las revistas, una de las publicaciones que edita nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Así es que manténgase en contacto con nosotros para que en cuanto hagamos la pregunta, se comunique con nosotros y nos responda correctamente. Pues antes de iniciar, si le parece, vamos a una pausa y después vamos a presentar a nuestro invitado y vamos a dar inicio con este tema. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Corrección de declaraciones de años anteriores. Si ya has realizado tu declaración anual 2022 y te diste cuenta que cometiste un error, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, cuenta con una opción que te permite remediarlo, aunque no en todos los casos aplica. La opción es la declaración complementaria, la cual tiene como objetivo corregir un descuido que haya sido realizado en la declaración oficial. La declaración complementaria se clasifica de acuerdo al tipo de error que se haya cometido. Las declaraciones complementarias que permite el SAT son declaraciones voluntarias. Dentro de este tipo de declaración se encuentra la obligación no presentada, la cual permite agregar algún tipo de deber fiscal o cargo que haya sido olvidado añadir en la declaración anual oficial. Si hubo un error en los cálculos de tus impuestos, también puedes remediarlo con una declaración complementaria. En caso de que la institución te lo solicite, deberás realizar una declaración complementaria dentro de las siguientes situaciones: por dictamen, la cual es solicitada por el fisco cuando tu declaración anual oficial no haya sido presentada correctamente, o por corrección fiscal, es cuando el SAT dictamina que tienes que realizar modificaciones a tu declaración. Cuentas Claras. Pues ya estamos de regreso y ahora sí le damos la bienvenida a este espacio, a su casa, al maestro Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido, Luis Fernando, a esta tu casa. Buenos días, Susi. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias. Él es licenciado en contaduría, egresado de nuestra facultad, catedrático de la misma, tanto en las áreas de auditoría como de fiscal, y conferencista en temas fiscales, de auditoría y de seguridad social. Además de que ejerce su profesión en forma independiente, es socio director del despacho Poblano Reyes y Compañía. Pues te agradecemos nuevamente que nos apoyes para la realización de este programa. Muchas gracias. Gracias. Pues, si te parece, vamos a empezar con nuestro tema. Quisiera que empezáramos, ya comenté más o menos cuál ha sido el contenido de los programas anteriores, pero no sé si quisieras tú señalar algo respecto precisamente a la parte de cartas de invitación, a la parte de CFDIs, algo que quisieras comentar, que quisieras puntualizar antes de entrar al tema de las declaraciones que se derivan de estas inconsistencias en los CFDIs.
CFDIs emitidos y recibidos. Sí, claro que sí. La idea es que, bueno, pues tengamos una pequeña introducción del tema, en donde precisamente la autoridad lo que está haciendo es fiscalizar a través de los comprobantes fiscales, ya ni siquiera a través de la contabilidad, sino se está yendo a puro CFDI. Y bueno, pues desde luego lo que está haciendo es comparar todos los comprobantes fiscales, la información de los comprobantes fiscales contra lo que hemos declarado, y derivado de ello está generando cartas de invitación. Cartas de invitación que efectivamente algunas sí son diferencias, sí hay diferencias reales, y en otras pues no necesariamente, no hay diferencias, y desde luego pues ahí tenemos que aclarar, hay que aclarar. Obviamente la autoridad, algo que sí es un acto de molestia, es que nos esté enviando cartas de invitación pues 2, 3, 4, 5 veces, aun cuando ya se atendieron, siguen llegando las cartas de invitación. Algunas llegan por correo electrónico directamente y otras llega el aviso de que tiene algo en el buzón tributario. Uh-huh. Y entramos al buzón tributario y también son cartas de invitación. Lo que le podemos decir a los contribuyentes es, afortunadamente son cartas de invitaciones. Una, o les hacemos caso, y la otra es, o no les hacemos caso. Si les hacemos caso y corregimos, no hay multa por parte de la autoridad, porque no ha ejercido sus facultades de comprobación. Pero si ya llega un requerimiento, ahí sí mucho cuidado, porque si es requerimiento y si hay diferencias y si las pagamos, procede entonces una multa. ¿Sí? Entonces vamos a platicar precisamente de todo esto relacionado con las complementarias que tendríamos que presentar por estas famosas cartas de invitación que están llegando. Así es. Pues sí, bueno, ejemplos de que no tengas que presentar declaraciones, pues que simplemente se te olvidó cancelar los comprobantes, ¿no? Que sucede mucho, ¿no? Hay que, la verdad es que no estábamos acostumbrados, digamos, a conciliar el contenido de los FDIs con los datos de la contabilidad y con los datos de las declaraciones. Hoy por hoy tenemos que conciliar pues casi cada mes, y si no por lo menos para la declaración anual, los datos contenidos en los comprobantes y verificar que efectivamente, bueno, cuáles son las diferencias entre los... Siempre va a haber diferencias entre los FDIs en el repositorio y las declaraciones. Así es. Diferencias... explicables, normales, ¿no? Por ejemplo, los anticipos, que se emiten dos comprobantes, uno por el anticipo y otro la factura, los FDI sustitutos, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas son aclaraciones de alguna manera. Sí, aquí efectivamente, en ese caso, pues la autoridad está considerando solamente los comprobantes PUE, porque todavía no puede leer los complementos de pago, y hay diferencias para el flujo de efectivo. Para el flujo de efectivo. Sí, para los ingresos de persona moral del título 2 en ISR, donde es todo lo facturado, ahí sí está tomando los PUE y los PPD. Pero todos, desafortunadamente. Sí, si tienes algunos, como tú bien mencionas, anticipo de clientes, no está tomando el de egresos, que mate el efecto del anticipo de clientes. Entonces, se está duplicando el ingreso. Y bueno, pues afortunadamente en su plataforma, pues tenemos ahí la opción de quitar ingresos o sumar ingresos. Y hacemos una pequeña conciliación en la misma declaración. Y sí, lo que tenemos que hacer los contribuyentes es hacer una conciliación entre lo declarado, lo contabilizado y lo que dice los FDI. Debe de coincidir, debe estar exactamente las mismas cantidades, y si no coinciden mis comprobantes, porque a lo mejor hay uno de egresos, pues para eso va a ser mi papel de trabajo, que es lo que le estamos aclarando ahorita a la autoridad. Precisamente eso es lo que aclaramos. O sea, es muy probable que siempre existan diferencias. Siempre. Pero hay que separarlas e identificarlas, ¿no? Así aquí es muy muy útil, por ejemplo, cuando bajas, depende obviamente de los del programa que manejes para descargar tus FDIs y revisar tus reportes de CFDIs, pero es muy común que tienes los reportes de CFDIs, y generalmente hay programas que te dan los folios fiscales de los CFDIs relacionados con esos CFDIs. Así es. Entonces, de entrada, cualquier comprobante que ya de entrada tiene un CFDI relacionado, o sea, un folio de otro comprobante relacionado con ese comprobante, quiere decir que muy probablemente
esos sean parte de las diferencias, ¿no? Entonces, si tu programa te descarga esos CFDIs, pues de entrada irte sobre los que tienen CFDIs, folios fiscales de otros CFDIs relacionados, porque probablemente se trata de un anticipo o se trata de un CFDI relacionado, de un CFDI sustituto, etcétera, ¿no? Entonces, eso podría ser una recomendación para agilizar la identificación de las diferencias, ¿no? Sí, el detalle es que nosotros sí lo hacemos, identificamos. Exacto. Nosotros sí lo hacemos, sí lo conciliamos, ajá, pero la autoridad dentro de su programa que tiene para filtrar toda la información no lo está haciendo, no está tan sencillo como hacer lo que te estoy diciendo, que no es nada del otro mundo, ¿no? Sí, claro. Ajá. Bueno, yo creo que a lo mejor desde el punto de vista informático en todo el universo de comprobantes que tiene, sí se le podría complicar, pero pues nosotros lo hacemos, filtramos la información y vemos cuáles son los que sí debe ser considerado como ingreso, sí debe ser considerado como un cobro de un acto o actividad para efectos de IVA o para efectos de IEPS. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, la autoridad tendrá que afinar sus programitas y sus procedimientos para poder determinar las diferencias. Así es. Ahora, bueno, obviamente cuando cancelas comprobantes, estás cancelando comprobantes por estas cartas de invitación de años anteriores, porque ahorita están llegando cartas de invitación, corrígeme, de operaciones de 2018 en adelante. De 2018 para acá, así, ajá, es correcto. Ahora, ya habíamos dicho la semana pasada que entró en vigor este año, digamos, la fecha límite para la cancelación de comprobantes, que se refiere al año en que se emite el comprobante, ¿no? Ya vimos que había resolución miscelánea, por excepción, en este año y hasta el 31 de diciembre, nos están permitiendo corregir comprobantes de 2021 hacia atrás, ¿no? Que esto se corrigió la regla original que solo permitía los comprobantes de 2020 para atrás, sí, y ahorita es 2021 para atrás. Con la condición de que se presenten complementarias, se habilite el buzón tributario. Aceptación del receptor. Y bueno, ahí estamos planteando varios puntos. Ya vimos que no todos los casos requiere la corrección de datos de las declaraciones, no obstante que sí probablemente se cancele el CFDI o se sustituye el CFDI, no sé. Pero no siempre se corrigen declaraciones, se corrigen comprobantes de entrada en muchos de los casos, no necesariamente declaraciones. Sí, efectivamente. Puede darse el supuesto de que yo encuentro una factura que nunca cancelé en 2018 y en ese año se quedó dentro de los pagos provisionales, se consideró en la anual. Sí, tengo que, si ahorita cancelo el comprobante, obviamente con la aceptación del receptor, tengo que presentar la complementaria del 2018, la del mes de que se trate, el pago provisional o los provisionales, porque se puede recorrer todo hasta diciembre, uh-huh, la declaración anual. Pero podría ser el caso de que es un comprobante que solo se me olvidó cancelarlo. Uh-huh. No me di cuenta, pero no lo consideré ni para el registro contable, ni para el pago provisional, ni para el anual. Pues lo único que tengo que hacer es cancelarlo y hasta ahí quedó. Y que me lo acepte el receptor. Que lo acepte el receptor. Ese es el problema, que el receptor acepte que no le haya dado efectos fiscales, porque pudiera ser que a lo mejor es un contribuyente que sí se dio cuenta que tenía la factura duplicada y aprovechó dos veces la deducción. Así es. Hizo dos veces la deducción y cuando yo le pido ahorita, acéptame la cancelación, me digan no te la acepto. ¿Sí? Y bueno, pues simplemente el hecho de que deje pasar los tres primeros días de cuando se hace la solicitud, se considera aceptada. Pero si entra al repositorio... Si se da cuenta que está la solicitud y dice no. Y dice no, entonces ya se considera que no está aceptada Hay que distraerlo esos tres días. Sí, ojalá y no se diera cuenta. Ahora, sin embargo, también dentro del procedimiento de cancelación, recordemos que en la segunda petición de cancelación, uh-huh, si ya no contesta dentro de los tres primeros días, se considera no acepté. Es lo contrario de la primera solicitud de, uh-huh, de cancelación. Y ya de ahí en adelante, por más que yo le mande más solicitudes y más solicitudes de cancelación, se van a considerar, si pasan los tres días, que no. Que no está aceptado. ¿Qué hacer en ese caso? O sea, tú dices, bueno, la operación no existió, el ingreso no procede, yo tengo bien mis declaraciones. Bueno, puede ser que tenga bien o no mis declaraciones. El chiste es que hay que cancelar un comprobante que está mal, que no existió la operación en esos años. Uh-huh. O que se tiene que sustituir. A lo mejor en la sustitución no tengo tanto problema con el receptor, pero el problema sí sería, por ejemplo, en el caso de que se tenga que cancelar el comprobante. ¿Qué hacer si no me lo acepta el receptor? ¿Qué puedo hacer? Porque digo, finalmente la operación no se llevó a cabo y se va a corregir, se tiene que corregir la declaración y todo lo que procede, ¿no? No, bueno, el hecho de no me acepta la cancelación,
no quiere decir que realmente se hizo la operación. Tendré que corregir mis pagos provisionales, mi declaración anual, y lo único que va a quedar sin corregir es el comprobante. Va a quedar vigente con el detalle de que si en algún momento la autoridad me requiere o se da cuenta, me puede multar. Que la autoridad en principio ya se dio cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, eso, o sea, en principio ya se dio cuenta, ese es el problema. Ahora, acompañado de la mano con la reforma en materia de las fechas límite para la cancelación, entró también en vigor una infracción de que si no corriges los CFDIs de ingresos o no los cancelas dentro de los plazos establecidos por la ley, pues se considera una infracción y la multa es del 5% del comprobante. Así es. Entonces, si la autoridad identifica más o menos estos casos, obviamente va a estar atenta de los movimientos que yo hago para corregir las inconsistencias que ellos determinaron, y aparentemente queda vivo algo o no le aclaro algo o no, y vemos que no se puede cancelar algo, podría multarme porque el receptor no me aceptó la cancelación, ¿no? Así es. Aunque ahí tendríamos que ver si hay la posibilidad de que, si yo sé que el comprobante se debe de cancelar porque está duplicado y le hago la petición al receptor y me la niega, le vuelvo a hacer la petición y me la vuelve a negar, pues puedo meter una petición a la autoridad. Tenemos una regla de miscelánea donde nos permite que podamos ingresar una petición al SAT donde le decimos: el contribuyente fulanito de tal con este RFC no me está aceptando la cancelación y está duplicada la factura, y le puedo dar toda la evidencia. Yo creo que si hacemos eso podríamos dejar un antecedente para que en algún momento, si me quisiera multar, decirle: oye, yo intenté cancelarla, pero en sí el receptor no me la está aceptando. Ahí tendríamos que ver qué opinan nuestros amigos los abogados, si eso podría ayudarnos a evitar que nos impusieran una multa. Así es. Tiene en los materiales que ha hecho el SAT relativos a las preguntas y respuestas del materia de cancelación de comprobantes, establece dos canales para cancelar cuando tienes este problema con tu receptor, ¿no? Uno, si no mal recuerdo, es el tema de las denuncias, del canal de denuncias del SAT, y el otro es el canal de conciliaciones en materia de comprobantes, que precisamente pues esto fue algo que entró en vigor. La conciliación también es nueva en ese sentido, ¿no? Sí. En ese caso, pues sí, las solicitudes de conciliación de factura, y si ingresas al portal del SAT, te vas a la sección de factura electrónica, tomas la opción de servicios de facturación y ahí buscas solicitudes de conciliación de factura. Dice: aquí también podrás reportar la no aceptación de tu cancelación. Es correcto. Y la otra que está también señalando es el sistema de quejas o denuncias, que es ingresar al portal del SAT, a la sección de otros trámites y servicios, la opción reconocimiento, sugerencias, quejas y denuncias, y ahí presentar su queja o denuncia, ¿no? Entonces, son las dos vías. Bueno, de hecho, dice servicios, la lámina se llama servicios para reportar la no emisión de factura electrónica, y bueno, da estas dos canales. En particular se refiere a la solicitud de cancelación para reportar la no aceptación de la cancelación. Así es. Pero yo creo que también podría operar a través de la queja o denuncia, ¿no? El detalle, bueno, en esta regla de miscelánea, hay que hacer las dos. El detalle de la conciliación es que termina diciendo la regla de miscelánea: bueno, voy a conciliar. El SAT va a conciliar. Pero si el receptor no hace nada o no acepta la cancelación, dice, pues no deja ningún precedente. Así es. Dices, bueno, pues entonces es una conciliación nada más, pero podemos intentarlo para dejar ese antecedente de que yo y quería cancelarla, pero pues no me lo permite por el receptor no lo aceptó. Es como una llamada a misa, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Es como una llamada a misa, ¿no? O sea, a ver si quieres sí, si no, no, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, pero finalmente hay que intentarlo, hay que dejar evidencia de que no fue porque yo no haya querido corregir el comprobante o cancelarlo en su momento, sino simple y sencillamente fue porque el receptor no me lo permitió, ¿no? Exacto, es correcto. Sí. Y aquí, bueno, pues decíamos una sugerencia, ¿no? Los plazos para cancelar los comprobantes, pues es a más tardar cuando yo presente mi declaración anual, ¿sí? Entonces, yo presento mi declaración anual en persona moral en marzo,
en persona física en abril y es el plazo a más tardar cuando puedo yo cancelar los comprobantes del año anterior. ¿Sí? ¿Pero qué pasa del con que voy a declarar nada del más? Del que voy a declarar, uh-huh. Exactamente. ¿Pero qué pasa con los que se dictaminan, que presentan declaraciones complementarias por dictamen o simplemente si presento una complementaria? Uh-huh. ¿Sí? Si presento una complementaria, obviamente por dictamen, pues tendría yo que el auditor cancelar el comprobante porque a lo mejor no lo detecté yo al 31 de marzo. Pero sí, cuando ya hizo el dictamen, el auditor me informa, te encontré una factura que está duplicada, vamos a presentar la complementaria por dictamen, se va a corregir las cifras, pero ya no la puedo cancelar. ¿Por qué? Porque dice que a más tardar cuando se deba presentar la declaración anual. Aquí el tema es, bien lo dices, no la puedo cancelar, no porque no quiera hacerlo, a lo mejor hasta estoy dispuesta a pagar la multa. Sí, claro. Ajá. Pero el tema es que el portal del SAT, por lo menos cuando nos, como han estado recorriendo los plazos y modificando todo esto, cuando quisimos, la sorpresa fue que cuando quisimos corregir comprobantes del 2021, para en principio 2021, nos cerró el portal y no nos dejaba hacer correcciones. Sí, te dice no cancelable. Así es. Después ya modificó la regla, extendió el plazo y los ejercicios y dice ahorita de 2021 para atrás puedes corregir comprobantes a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Pero suponemos entonces que los comprobantes de 2022 que deben corregirse o cancelarse a más tardar en la presentación de la declaración anual, si no se hace en ese plazo, el contribuyente es revisado por un auditor de forma independiente, uh-huh. Ajá, o sea, se va a dictaminar para efectos fiscales, llega el auditor después de la presentación del anual, encuentra inconsistencias en comprobantes, le dice hay que corregirlas y pues primero yo creo que el SAT tendría que considerar la situación de los dictaminados, que es una situación especial, que tendría sí, que claro. Extender el plazo para la corrección de comprobantes. Tú, de hecho, ayer hacías una recomendación en ese sentido a la autoridad, ¿no? Sí, ya le vamos a mandar la redacción de la regla miscelánea, yo creo ya, donde le demos el lineamiento de pues que se amplíe el plazo para cancelar los en caso de dictamen. Si te vas a dictaminar, que se habilite el plazo a la fecha más tardar cuando se presenta el dictamen. Y eso se activaría cuando presentas tu declaración anual. Si el portal se cierra para el contribuyente para cancelar cuando presento el anual, precisamente cuando presento el anual, ahí le marco, opto por dictaminar o estoy obligado a dictaminar. En ese momento que active para ese contribuyente la posibilidad de cancelar comprobantes del año que se está dictaminando. Nada más de ese año que se está dictaminando y que en sus claves para cancelación abriera una clave nueva que fuera la 06, que dijera cancelación por dictamen de contador público. Uh-huh. Y de esa forma pues sería mucho más sencillo que se pudiera cancelar. Porque si no, ¿qué chiste tiene el dictamen del contador público? Si me estás revisando para que pudieras encontrar algún error, alguna corrección y presentemos la complementaria ya con las cifras definitivas y las cifras correctas para que ya después no se puedan mover, pues permíteme la posibilidad de poder cancelar comprobantes que está encontrando el contador público. Fíjate que, de hecho, también esta situación la comentábamos cuando hicimos un programa sobre las cartas de invitación y hablábamos de estos mecanismos de revisión fiscal profunda que aplica la autoridad, donde revisa 5 años, o sea, prácticamente emite uh-huh. diferencias por 5 años, llama al contribuyente a sus oficinas, le explica lo que encontró para que el contribuyente, pues, aclare o se autocorrija, ¿no? Así es. Incluso para la autoridad en el ejercicio, en este tipo de programas, va a ser difícil poder decirle al contribuyente, aclárame y corrígete y preséntame las declaraciones y págame las diferencias, si de entrada el programa no está habilitado para poder presentar correcciones en materia de comprobantes. En todo caso, ahí en ese supuesto, pues bueno, si se tienen que corregir comprobantes que no se corrigieron en su momento, y son CFDIs de ingresos, porque la infracción solo está para CFDI de ingresos, no está para todos los comprobantes. Pero deberían permitirte corregir cualquier otro, ¿no? Ah, sí, claro. Que no fuera de ingresos, caso, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso, pues que les cobren las multas en su momento, ¿no? Pero tiene que permitir esa corrección, si no,
¿Qué sentido tiene el dictamen? ¿Qué sentido tiene estos programas para mejorar el autocumplimiento si finalmente no puedes modificar ese tipo de comprobantes y autocorregirte, ¿no? O incluso el derecho a mis complementarias. Yo tengo derecho a presentar complementarias. ¿Significa que presentando el anual, como ya no puedo cancelar comprobantes, ya no puedo presentar complementarias? Creo que me está quitando el derecho a la autoridad. Al limitarme un plazo, a establecer un plazo para cancelar los comprobantes. Debería de ser igual los 5 años. Después de 5 años ya no puedes cancelar comprobantes. ¿Por qué? Pues porque tienes derecho a poder presentar una complementaria, simple y sencillamente. Así es. Pues son todo este tipo de situaciones que se están dando en la práctica y que todavía, de hecho, todavía no las vemos del 100%, no. Porque apenas vimos una probadita de lo que podía ser cuando nos dijeron 2021 ya no puedes mover nada, 2020 para atrás sí, uh-huh. Y empezamos a querer, encontramos errores de 2021 fuera de la presentación de la declaración anual y resulta que, pues, no, ya no podemos corregir nada, ¿no? Ahorita ya se abrieron otra vez los plazos, pero bueno, sí nos asustamos en ese sentido, ¿no? No, incluso para el dictamen, pues el dictamen se presentaba en julio, el del 2021 se presentó en julio del 2022, el 15 de julio, pues si me limitabas a que fuera nada más el anual, pues entonces precisamente se amplió ese plazo para poder presentarla dentro de lo que sería el de dictamen, el plazo de dictamen. Sí, pues muy, muy, muy complejo todo esto, pero bueno, entonces yo ya me di cuenta que sí tengo errores, vamos a suponer que pude cancelar mis comprobantes, pude sustituirlos, que ya vimos que hay problemas para la sustitución de CFDIs, porque en este año que entran también en vigor los motivos por los cuales se cancelan los comprobantes, el motivo uno, que es el de CFDI con errores con relación, que es el que se usa para sustituir, pues ha funcionado y no ha funcionado, ¿no? Yo sí puedo hacer unas cancelaciones con ese procedimiento que está en los procedimientos del SAT y en todas las láminas y demás, pero después ya no se pudo, o sea, ha estado fallando mucho ese motivo y bueno, prácticamente ese lo han dejado casi inhabilitado, sí. Y ya prácticamente si quieres sustituir usa el motivo 2, que es CFDI con errores sin relación, y hazlo como antes se hacía, ¿no? Sí, efectivamente. Ahorita estamos haciendo las cancelaciones igual que el año pasado. Las sustituciones, ajá. La sustitución. Cancelo primero el comprobante y luego emito el nuevo y le pongo la clave 04, sustitución de CFDI previo, y le pongo el folio fiscal de la factura que ya cancelé. Así es como estamos usando y no el procedimiento número 1 no ha funcionado. Se le recomendó a los contribuyentes que incluso ni siquiera lo utilizaran, uh-huh. Porque no te dejaba hacerlo al revés, primero hacer la factura y luego cancelar, no te permitía después hacer la cancelación. Porque ya tenía una relación, ¿no? Porque ya estaba documento relacionado, exactamente. Así es. Que bueno, en fin. Sí, son todas estas situaciones que se han estado dando en este programa que donde la autoridad, el programa de fiscalización, pues tiene como base los comprobantes, ¿no? Pero bueno, si te parece, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de las declaraciones complementarias que derivan de todas estas correcciones, que ya vimos que puede haber o no complementarias, y que eso, yo creo que eso no me quitaría la opción de corregir 2021 para atrás en materia de comprobantes. Y vamos a este tema después de la pausa y vamos a contestar varias preguntas y comentarios de nuestro público, incluso las que se quedaron ayer pendientes de responder. Pues como dijimos al principio del programa y a lo largo del mismo se iba a hacer una pregunta para que usted ganara una suscripción semestral, una suscripción digital semestral a la revista Consultorio Fiscal. Esta suscripción la obsequia nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Así es que le vamos a pedir a nuestro invitado que nos haga la pregunta para que usted pueda obtener esta suscripción semestral. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿cuál es el plazo para cancelar las facturas, para cancelar los comprobantes fiscales, si el contribuyente no está obligado a presentar declaración anual? Muchas gracias. Les pedimos que, por favor, si saben la respuesta, nos la hagan llegar a la dirección de correo electrónico que aparece al pie de su pantalla y la primera persona que responda correctamente, pues obtendrá esta suscripción semestral digital a nuestra revista y, pues obviamente, se le notificará por la misma vía.
Bueno, entramos al tema de las declaraciones. Tenemos algunas preguntas, unas muy interesantes. Sí. Si quieres, vamos primero, sobre todo la pregunta que vimos en la pausa, que está muy interesante. Bueno, primero tenemos muchos saludos de Ana Luisa Torres, de Edith Leticia, del CEDEP. De Tere García, nos dice, la conciliación se tiene que hacer mensual, ya que los aplicativos traen precargada la información de ingresos de persona moral en régimen general y en RESICO. Sí, por supuesto. O sea, ya actualmente, cada mes tenemos que conciliar todos los comprobantes y todos es, incluso los de nóminas, los asimilados a salarios, porque ya viene precargado. ¿Sí? Yo creo que el hecho de que la información venga precargada de alguna manera te facilita las cosas o te obliga a ser más disciplinado en ese sentido, ¿no? Por lo menos averiguar qué pasó, por qué tuviste diferencias entre tus cifras contables y lo que aparece en la página del SAT, ¿no? Entonces creo que eso, si bien es cierto que te genera un poquito, pues, la como dice Tere, la obligación de conciliar mensualmente los CFDIs con los datos de las declaraciones y la contabilidad. Lo cierto es que creo que te va disciplinando en ese sentido, en materia de cumplimiento. Eso es una buena medida, ¿no? Sí, y si conciliamos con lo que dice el SAT y obviamente corregimos, porque cuando, por ejemplo, la retención de salarios no me coincide contra lo que yo tengo, puede ser que a lo mejor timbré de más un recibo y no lo cancelé, o se me olvidó timbrar un finiquito y lo estoy considerando, pero el SAT no. Entonces, eso nos va a ayudar a ir ya de forma correcta todos los meses. Creo que a todos nos va a beneficiar la autoridad de nosotros, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el caso de las nóminas, también sucede mucho que timbraste, pero no pagaste. Y como correctamente se debe hacer, las retenciones se deben pagar, se enteran al fisco cuando el pago se hace efectivo a la persona que nos emitió el comprobante o a las personas a las que les pagamos la nómina. Entonces, en ese caso, pues muchas veces tú, si aplicas correctamente la ley, pagas la retención en el mes en el que le pagaste a la persona, que es cuando se causa, pero el CFDI se quedó timbrado en otro mes, ¿no? Con otra fecha. Tendría que y entonces cancelar. Ya ahí no coincide, ¿no? Entonces se tiene que cancelar y sustituir, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, son de las cosas que ocurren en ese caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la nómina, la guía de llenado dice que si se expide el cheque ya está pagada y entonces ya se tiene que poner como fecha de pago la fecha de expedición del cheque, aunque el cheque no se cobre. Eso va un poco en contra de la ley, ¿no? Porque la ley establece que hasta que no se cobre el cheque, es cuando se no considera. Se considera pagada la nómina y se causa la retención. Por supuesto. ¿Qué tal si el trabajador nunca cobra el cheque? Ajá, o a veces sacas todos los cheques de la PTU, por ejemplo, que es muy común, sobre todo trabajadores que ya no están en la empresa, que después se enteran que hubo PTU y pasan meses para que vaya a recoger su cheque. Y pues todas esas son situaciones que están fuera del control de la empresa, ¿no? Sí, aquí lo que tendría que hacer el contribuyente es nómina no pagada, que si la timbré, la cancelo y luego la vuelvo a sustituir. Cuando vaya a cobrar el trabajador. Cuando se cobre por parte del trabajador. Igual con los CFDIs de retenciones, porque muchas de las invitaciones que están llegando ahorita es porque nos llegaba el CFDI con método de pago PPD, no se pagaba y pasaban tiempo y o con método de pago no se pagaba y digo porque pide las dos, con método de pago PPD, con método de pago PUE. Pero bueno, llegaban los comprobantes y no se pagaba y cuando se pagaba nosotros enterábamos la retención. Esa información la sacábamos de la contabilidad. Así es. Pero resulta que ahora nos dice, oye, pues tienes estos comprobantes en tales fechas, ¿por qué no pagaste, no? Y entonces son parte de las aclaraciones. Entonces, tanto en CFDIs de nómina como en CFDIs que tengan retenciones, recibos de honorarios, arrendamiento, etcétera, si no se pagan en el mes, hay que cancelarlos, volverlos a emitir cuando se paguen efectivamente. Desafortunadamente, en la práctica, pues hay ocasiones en donde las empresas establecen sus políticas y nos dicen, expídeme el comprobante con PUE, en método forma de pago transferencia. Oye, pero ¿cuándo me vas a pagar? Dentro de 2 meses. Ah, entonces PPD. No, si me la haces con PPD no te acepto la factura. Y así, con estos lineamientos las necesito para que pueda entrar. Pues el SAT va a considerar, como dice PUE, como si lo hubiese yo cobrado en ese mes. Uh-huh. No hasta dentro de 2 meses cuando me va a pagar la empresa. Es que hay empresas que se mandan solas. Sí, se fiscalizan solas. Pero se van por un rumbo aparte en materia legal, pues establecen sus condiciones, coinciden o no coinciden. Digo, yo entiendo que a veces por el tamaño de la empresa, por el volumen de las operaciones, sí, es complicado
que pidas la factura al PPD y luego, bueno, ya programas el pago, le pagas y entonces ahora peléate para que te haga el complemento de pago, ¿no? Sí es, la verdad es que es todo un tema el de los complementos de pago, verificar que se hicieron o no, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que se ha quedado pendiente y rezagado. Y ahorita que, por ejemplo, en los programas, los datos precargados del SAT, que la información de los flujos de efectivo, ya sea complementos de pago, CFDI con método de pago, pues no la jala correctamente el aplicativo del SAT, pues mientras ellos también no se corrijan, nosotros también vamos a tener ahí problemas, ¿no? Lo que pasa es que eso va a aplicar a partir del próximo año. Sí, cuando ya tengamos la nueva versión de complemento de pago, la 2.0, ahí ya vienen los impuestos desglosados y ahora sí, de ahí el SAT va a considerar los PUE como pagados y los complementos de pago. La suma de ello es lo que me debes de IVA. Y los desarrolladores de software tienen que generar herramientas para que el contribuyente pueda, controlar todos sus CFDIs con complemento de pago que se emitan y que podamos darle seguimiento a ver si se generaron o no, ¿no? Sí, se necesita un programita para que pueda leer todos mis CFDI y me den un archivo de Excel también la información de los complementos, para que yo pueda conciliar precisamente toda esa información. Así es. Dice Guadalupe Sixtos, ¿qué pasa con aquellos CFDIs que son emitidos a extranjeros y que por ende no es necesaria su aceptación? Ah, bueno, pues obviamente no requiere su aceptación, se pueden cancelar sin mayor problema. Corrección se hace. Todo lo que es RFC genérico, público en general, extranjeros, se puede cancelar sin aceptación. Los recibos de nómina se pueden cancelar sin aceptación. Así es. ¿Sí? Los que son menos de hasta 1,000 pesos se pueden cancelar sin aceptación. Y los que son de 24 horas después de que lo expedí, también lo puedo cancelar sin aceptación. Ahí va, hay regla de miscelánea que nos da una lista de todos los casos donde no se requiere aceptación. Tenemos saludos de Rosa Inés Íñiguez, de Jackie Servín. Marco Núñez nos dice, ¿qué sucedería con los contribuyentes que no tienen obligación de presentar declaración anual? Por ejemplo, un fideicomiso empresarial. Creemos que la pregunta de Marcos, comentábamos en la pausa, va dirigida a decir, bueno, si la fecha límite para la cancelación de los comprobantes es la fecha de la declaración anual, ¿qué pasa cuando no hay declaración anual? Él plantea el caso de los fideicomisos empresariales y tú planteabas además otro. Los RIF. Ajá. ¿Qué pasa con los RIF que no presentan declaración anual? Obviamente, pues no les aplica la regla de hasta cuando se presente. Pero aquí también analizando, entonces, si no me aplica la regla, que es una facilidad, ¿me aplica lo que dice el código? Nada más lo dentro del ejercicio. Dentro del ejercicio tendría yo que hacer la cancelación de los comprobantes que se emitan en ese mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque no me aplica la regla de hasta cuando presentes anual. Pues sí, en teoría no sí. Porque no presento declaración anual. No había presentación de declaración anual en ese caso, ¿no? Entonces sí es importante. Claro que el RIF también podría optar por presentar declaración anual. Hay una alternativa. Así es. Y eso pues le extendería el plazo para la cancelación de comprobantes, ¿no? Sí. Eso podría ser una situación, pero si tiene fideicomiso empresarial, pues no tendríamos ese beneficio, pero sí tendrían el beneficio de corregir comprobantes de 2021 para atrás. Ah, sí. A más tardar el 31 de diciembre de 2022. Ahí es la fiduciaria la que tendría que hacer las correcciones en materia de comprobantes y corregirle los datos, mandarles nuevos datos informativos a los fideicomitentes o fideicomisarios. Quien tenga que acumular, porque puede ser también en su caso en algún momento el fideicomitente, y ellos tendrán que corregir sus anuales. Así es. En es lo correcto. Personal, ¿no? Diego Olpera, por favor, ¿podría repetir el fundamento legal que mencionaron para las opciones que hay para dejar evidencia de que un receptor no acepta la cancelación de un CFDI por una operación no existente? Gracias de antemano. Bueno, los datos yo los tomé, Diego, de las preguntas frecuentes, del documento que emitió el SAT en materia de preguntas frecuentes relativas a la cancelación del CFDI versión 4. Al final, o a la presentación en materia de cancelación, casi en todas las presentaciones recientes en materia de comprobantes, que de los materiales que ha publicado el SAT en su página,
Ahí al final vienen los canales para reportar la no emisión y para la la conciliación. De todas maneras, hay una regla de resolución miscelánea, que ahorita le vamos a decir cuál es, que establece cuál es el procedimiento para la conciliación, que ese procedimiento es el que de alguna manera está dirigido al tema de reportar la no aceptación de la cancelación por parte de los receptores, ¿no? Pero sí, si usted lo quiere ver directamente, lo puede ver en esos documentos. Entonces, ahí lo va a poder encontrar. Diego Olvera, citando el ejemplo que exponen, en el caso de que el receptor no acepte la cancelación del CFDI, independientemente de las vías que comentan, ¿sugieren que se realice un caso de aclaración o esto sería contraproducente de alguna forma contra el contribuyente emisor del CFDI? Gracias. Digo, la verdad es que cuando tenemos este tipo de problemas hay que agotar todo, ¿no? Sí, sería recomendable un caso de aclaración. La aclaración, La queja, es la regla 27145. Gracias, la 27145. Miscelánea que nos pedía la fundamento para lo de las quejas de que no me acepta la cancelación. Que es para el sistema de conciliaciones, exactamente, ¿no? Exactamente. Y digamos que habría tres posibilidades. El sistema de conciliaciones, que es la regla, está regulado por 27145. La regla 27145. El sistema de denuncias o quejas, que está en la página del SAT, hasta abajo, ahí viene incluso una liga directa, y el sistema de aclaraciones. Un asunto, ¿no?, de aclaración. Uh-huh. Yo creo que podríamos agotar las tres para dejar evidencia que yo sí la quería cancelar la factura y el receptor no aceptó. Y fue una operación repetida, duplicada, falsa, ¿no? Hay constancia, no sé a qué se refiere Sabdiel Remy Mejía, ¿hay constancia de qué? Le preguntaría a qué se refiere. Rosa Inés Íñiguez, saludos. Olda Lorenzo, qué gusto verlos. Mi admiración y respeto como siempre. Gracias. Regresando al tema de las declaraciones, tú te das cuenta que sí hay errores en tus comprobantes, que tienes que presentar declaraciones. Primero, ¿qué efecto tiene ahorita, en 2022, presentar declaraciones complementarias del 2018, 19, 20, 21, ¿no? No, bueno, de entrada, por los datos que se modifican, el plazo de prescripción que ya llevábamos de, a lo mejor ya 2018, pues ya casi se... Explícale, porque no todos nuestro público sabe a qué se refiere estos plazos de prescripción. Ah, bueno, una vez que presentamos nuestra declaración anual, por ejemplo, del 2018, uh-huh, la presentamos en marzo de 2019, uh-huh, si soy persona moral. Ese plazo, pues, si transcurren 5 años, pues ya la autoridad pues no me puede hacer una revisión. Y entonces, pues ya, digamos que ya la libramos, ya nos sentimos tranquilos de que pues por ese año ya no nos van a revisar. Pero si yo presento una complementaria modificando datos del 2018, a partir de cuando presento la complementaria, por los datos que modifiqué, se activa nuevamente el plazo para la prescripción y la autoridad me puede revisar sobre esas cifras. Y peor aún, si es un dictamen de contador público, porque pues, se supone que las cifras del dictamen del contador público y la complementaria que presentó por dictamen, pues ya no se pueden mover, ya son cifras definitivas. Pero si presento una complementaria modificando la complementaria del dictamen de contador público, pues ahí ya no aplica el procedimiento secuencial. Es decir, que la autoridad podría ir a revisar directamente al contribuyente el 2018, aun cuando esté dictaminado sobre las cifras que se modificaron, las cifras que modificaron lo del dictamen. Y entonces, pues sí, es un riesgo el hecho de que presente una complementaria, sobre todo por un ejercicio que ya fue dictaminado por contador público. Así es. Bueno, entonces, por uno de los plazos de prescripción. Pero bueno, si hay errores, si ya la autoridad me los está señalando, pues en un momento determinado, tengo que ver, ¿no? A lo mejor estoy en el límite, es una invitación, y en el límite que transcurran los 5 años probablemente, y yo tendría que decidir si pues me la juego, ya dejo que se agoten los plazos. Ahora, ¿la invitación interrumpe el plazo de prescripción? Pues no creo. No, por eso a lo mejor tendría que valorar dejar pasar 2000, por los tiempos y las fechas y demás, uh-huh, valorar si me arriesgo o no. Sobre todo 2018, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? 2019, 20, 21, pues todavía están más recientes, ¿no? Así es, sí, uh-huh, sí. Sí, si veo que mi plazo de prescripción ya está por cumplirse y me llega una invitación, pues podría yo hacer caso omiso y esperar a que llegue el plazo de prescripción y hasta ahí llegó ya. Ese ejercicio, le damos la bendición y tan, no me puede revisar más la autoridad. Pero hay que ver los plazos.
hay que ver los plazos, hay que ver cuándo presentó las declaraciones, porque luego presentamos complementarias. Un pequeño error que luego llegan a cometer los contribuyentes es, dicen, de cuando presenté la declaración en marzo, de ahí cuento 5 años, sí, pero después presentaste una complementaria, luego presentaste el dictamen, entonces los plazos se recorren. Así es. Porque es a partir de cuando presentaste la última declaración anual del ejercicio de que se trate. Perfecto. Ahora, en este caso, entonces, primero hay que valorar esto de los plazos de prescripción. Ahora, sí voy a presentar, voy a corregir comprobantes, voy a presentar complementarias. Un comprobante que haya sido erróneo en un mes, pues obviamente, ¿qué va a generar? Si es un comprobante emitido, un comprobante de ingresos, ¿qué generaría para el contribuyente? Si es un comprobante de ingresos que se emitió duplicado, no lo cancelé, seguramente lo tomé también para los pagos provisionales. Tengo que presentar la corrección del pago provisional y obviamente presentar todos desde el mes en que está el error hasta el mes de diciembre para que se recorran todas las cifras. Uh-huh. Esperar a que se actualicen las cifras para poder presentar la complementaria, porque recordemos que ahora con el nuevo sistema del SAT, las complementarias que estamos presentando de pagos provisionales, se tiene que esperar a que se actualicen las cifras hasta el anual y presento la declaración anual. Si está duplicada, significa que pagué de más y lo más seguro es que me quede un saldo a favor. Uh-huh. Me va a beneficiar ese saldo a favor porque podré compensarlo más adelante. El otro detalle es el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad también se puede mover. Puede ser que el coeficiente de utilidad, si es una factura duplicada, bajan los ingresos, baja mi utilidad y mi coeficiente. Y para los pagos provisionales de 2019, 20, 21, uh-huh, se va obviamente a modificar también el coeficiente de utilidad. Estoy hablando de personas morales. Personas morales y además considerando que pues baje el coeficiente. Si aumentara... Sí, por ejemplo, imagínate que a lo mejor me dice la autoridad, tienes tanto en CFDIs y tu declaración dice tanto. Reviso los comprobantes y es una cosa absurda, pero bueno, puede ocurrir. Resulta que un CFDI que era en moneda extranjera lo tomé a su valor nominal como si fuera moneda nacional. Y me doy cuenta de que no declaré ingresos. O sea, el CFDI sí lo consideré, uh-huh, pero no lo consideré en la cantidad debida porque era en moneda extranjera. Entonces ahí pues van a subir los ingresos, o sea, la corrección va en el sentido de subir los ingresos y de pagar y coeficientes y arrastrar todo eso a los años siguientes, ¿no? Sí, no nada más sería para ese ejercicio, sería también para los demás ejercicios porque hice pagos provisionales en cantidades menores. Si la corrección es 2018, en 2019 mis pagos provisionales quedaron en menor cantidad. En el anual ya pagué el impuesto, pero me puede cobrar la autoridad los recargos y la actualización de los pagos provisionales que pagué de menos durante ese ejercicio. Así es. Y hay que ver cuántos años ese coeficiente lo estuve utilizando. ¿Qué tal si fue ese año para varios ejercicios siguientes? Pues le debo al SAT recargos y actualización por los pagos provisionales. Ahora, ¿qué pasaría si tienes que...? Bueno, de hecho, tengo aquí una pregunta también de... Obviamente, si tienes saldos a favor, se van a lo mejor hasta se eliminan, a lo mejor aumentan, tú ya mencionaste. A lo mejor se genera un saldo a favor que no existía porque son menos ingresos, claro, etcétera, ¿no? Lavinia Reyes Zárate ayer nos hacía una pregunta en el sentido, dice, corregimos los pagos provisionales y la anual complementaria. En la anual normal habíamos pedido la devolución de 20,000. Pero el SAT solo devolvió 1,000. Ahora en la complementaria, ¿cómo le hacemos para devolver lo que nos había depositado? Aparentemente se anuló el saldo a favor. Así es. Y le deben 1,000 al SAT, ¿no? Sí, bueno, ahí efectivamente, a la hora de corregir, el saldo a favor se anula. Al contrario, a veces queda a pagar. Hay que pagar recargos, actualización. Y aparte, hay que devolverle al SAT precisamente el monto de la devolución. Ajá. Se la tenemos que devolver. Y hay que hacer un caso de aclaración, ¿no? Porque no hay como mecanismo de devolución. Sí, un asunto de aclaración para que nos diga cómo se lo devuelve. Digo, podríamos decirle mil formas, pero a lo mejor no es la forma de vida, mejor que se lo diga el SAT, ¿no? Sí, así es. Ajá. Bueno, Diego Olvera pregunta, dice, perdón, pero no me quedó claro, en el caso del fideicomiso y los RIFs que no presentan anual, entonces la fecha máxima para cancelar el CFDI en estos dos casos sería el 31 de diciembre del año en curso. Pues sí, es lo que dice el código fiscal, así es lo que, ¿no?, dice el código, porque la miscelánea es una facilidad. Dice, en relación al plazo que dice el código, el plazo se amplía cuando presentas la anual. No presentas anual, pues entonces... Aplica la regla general. Aplica la regla del código, que es el 31 de diciembre. Así es, que es la norma. Bueno, esa es la norma. Ahora,
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, son menos ingresos, son más deducciones, en fin, cosas que se generan, que generan un saldo a favor para el contribuyente? Bueno, pues va a declararlo y va a tener derecho a compensarlo o a pedir devolución con las reglas actuales, ¿no? En teoría. ¿Qué pasaría si son saldos, si tienes cantidades a pagar y tienes saldos a favor de años anteriores? Ah, bueno, si tenemos la fortuna de tener saldos a favor de años anteriores de 2018 hacia atrás y voy a presentar una complementaria donde voy a pagar un ISR por el ajuste que estoy haciendo por la cancelación del comprobante o la corrección, ese saldo a favor lo puedo compensar contra el impuesto sobre la renta a cargo o el impuesto que, o el IVA a cargo que yo tenga, porque recordemos que todavía tenemos regla de miscelánea que nos permite que saldos a favor generados de 2018 hacia atrás se les puede seguir aplicando la compensación universal. ¿Qué ¿sí? pasaría si, derivado de estas correcciones que ya vimos que abarcan 2018, 19, 20, 21, se genera un saldo a favor en 2018 a través de una presentación, de una complementaria que estoy presentando el día de hoy? ¿Este saldo a favor seguiría estas reglas, esta misma regla que acabas de mencionar? O sea, ¿también se aplicaría la compensación universal? Sí, porque finalmente es un saldo a favor que se generó 2018. Del 2018. Y obviamente no hay recargo, no hay recargos y actualización por las diferencias que se estén generando. ¿Por qué? Porque el saldo a favor se generó con anterioridad. Sí, el artículo 15 del reglamento del código señala que si un saldo a favor nace antes de que nazca el saldo a cargo y se va a compensar contra este saldo a cargo y es suficiente para absorber el saldo a cargo, no hay recargos ni actualización, ¿no? Pero tiene que ser previo a la generación del saldo a cargo. Si el saldo a favor nace después del saldo a cargo, solo hay recargos y actualización hasta la fecha de nacimiento del saldo a favor. Es correcto, uh-huh. Así es el procedimiento. Así es. Ahora, ¿qué pasaría si apenas se presenta el anual y ahorita apenas nace el saldo a favor porque no existía? Se considera que, bueno, si ya vimos que si es de 2018 para atrás, uh-huh. Tendría el beneficio de la compensación universal. Pero para efectos de la actualización, ¿se actualiza desde 2018 hasta la fecha para su compensación o se actualiza desde que nace? No, se actualiza desde que nace. Mientras yo no haya presentado la anual o la declaración que sea donde se muestre el saldo a favor, fiscalmente el saldo a favor es como si no existiera. Entonces se actualiza a partir de cuando aparece en una declaración anual, mensual o donde aparezca ya se plasme el saldo a favor, desde ahí se actualiza, desde ahí se considera que nace. Exactamente, y de ahí actualizamos. Perfecto. Por ejemplo, si yo compenso un saldo a favor del 2018, que sí se presentó en su momento, sí está el remanente por compensar, ya vimos que le aplica la compensación universal. Ya vimos que se va a actualizar, se va a compensar actualizado. Sí, claro. Ajá. Ayer Tere García nos preguntaba, dice, pero se habla de actualizar los saldos a favor, pero estos son solo los saldos a favor de ISR, ¿es correcto? Ah, bueno, lo que pasa es que la el saldo a favor se generó posterior a 2018, el saldo a favor se va a compensar contra el mismo tipo de impuesto, ISR contra ISR. Pero si se va a actualizar. Se va a actualizar. Si es IVA contra IVA, es acreditamiento y ahí no hay ninguna actualización. ¿Sí? Si es de 2018 hacia atrás, ajá, sí puedo actualizar un saldo a favor de ISR, compensarlo contra IVA, contra ISR, contra IEPS o un saldo a favor de IVA, lo puedo compensar contra ISR, contra el IEPS y contra IVA, pues sería acreditamiento. Sería acreditamiento. O sea, siempre que sea acreditamiento no hay actualización. En acreditamiento no hay actualización. Pero puede haber compensación del propio IVA y entonces, si se va a compensar contra otros impuestos. Contra otros impuestos, sí. Y entonces ahí se actualizaría. Así uh-huh. es. Pues no sé si quieras agregar algo último respecto a alguna recomendación final, nos queda un minuto, para la presentación de declaraciones derivadas de todas estas inconsistencias. Bueno, tendríamos que valorar realmente, como lo mencionábamos, los plazos de prescripción para presentar la declaración. A lo mejor me conviene no corregir, uh-huh. no hacerle caso a la carta de invitación. Si definitivamente sí voy a corregir, bueno, pues voy a presentar las declaraciones y bueno, pues verificar que esto no me vaya a afectar en los años siguientes. Si me afecta, entonces tendré que corregir los años siguientes.
Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo. Les agradecemos, te agradecemos en principio a ti, Luis Fernando, la verdad, tu apoyo para la realización de este programa. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio, que es tu casa. Y pues les recordamos que la próxima semana tenemos una cita. El siguiente tema, pues de alguna manera deriva también de estos que hemos estado tratando a lo largo de este calvario. Y sí, es un calvario, ya lo vimos. Sí, así es. Que va a ser la restricción en el uso del certificado de sellos digitales. O sea, muchas veces, derivado de todas esas inconsistencias, pues llegamos hasta la restricción del sello y no podemos facturar, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradecemos. La próxima semana tenemos este tema. Les agradecemos también su participación, sus mensajes y pues los esperamos en este espacio. Muchas gracias.